Tú creas tus pensamientos. Tus pensamientos crean tus intenciones. Y tus intenciones crean tu realidad. Lo primero que debes de entender es esto. Si quieres hacer un cambio real en tu vida, debes primero entender que de tus pensamientos surge tu realidad. Dice Sadhguru, el viaje espiritual es un viaje hacia la claridad, pero nunca hacia la certeza. Realmente cuando sacas conclusiones sobre comienzos y finales, eres un creyente. Pero cuando aceptas que realmente no sabes nada, te conviertes en un buscador. Y existen dos cosas muy claramente definidas por aquellas personas espiritualmente más desarrolladas. La número uno es, saben exactamente qué fue lo que vinieron a hacer a este mundo. Saben exactamente el propósito de su vida. Saben exactamente la misión y la visión en esta vida. Y número dos, viven siempre en el momento presente. Saben que ponerse en contacto con el ahora es el corazón de una vida efectiva, de una vida placentera y de una vida llena de plenitud. Y si tan solo lo piensas por un momento, realmente no hay otro momento en el que puedas vivir, sino en el ahora. Decía Wayne Dyer, hay dos días en la semana por los cuales nunca me preocupo. Dos días sin preocupaciones, sagradamente libres de miedo y aprensión. Uno de estos días es ayer, y el otro día por el que no me preocupo es por el mañana. Si realmente quieres ser feliz, si quieres ser una persona supremamente exitosa y rica, debes entender que la concentración en el ahora es lo que puede producir resultados constantes durante toda tu vida. Sin embargo, para actuar en el ahora, necesitas reprogramar tu mente. Necesitas cambiar tus pensamientos. Recuerda que los malos pensamientos agotan tu energía. Los pensamientos felices te hacen fuerte y libre. Es una elección que haces cada día, así que tú eliges ser feliz, ser exitoso y ser rico. Lo único que se interpone entre usted y su bienestar es un hecho muy simple. Usted ha permitido que sus pensamientos y emociones reciban instrucciones del exterior y no del interior. Así que no solo te conviertes en lo que piensas, sino que el mundo también se convierte en lo que tú piensas. Aquellos que piensan que el mundo es un lugar oscuro, son ciegos a la luz que podría iluminar sus vidas. Aquellos que ven la luz del mundo, ven los puntos oscuros como meramente luz potencial. Definitivamente lo que pensamos determina lo que nos sucede. Así que si queremos cambiar nuestras vidas, tenemos que estirar nuestras mentes, cambiar nuestra mentalidad. Siempre tenga en mente que el pensamiento de la abundancia de Dios te pertenece. Si surge algún otro pensamiento, reemplácelo con el de la abundancia de Dios. Debes convertirte en el productor, director y actor en la historia de tu vida. Recuerda que la abundancia, el éxito, no es algo que adquirimos, es algo con lo que sintonizamos. Tu vibración determina tu nivel de atracción. Ahora, ¿qué significa el éxito? Según Sadhguru, el éxito es cuando su entorno es agradable. Escucha lo siguiente. Si tu cuerpo es agradable, lo llamamos salud. Si tu cuerpo es muy agradable, a esto lo llamamos placer. Si su mente es agradable, a esto le llamamos paz. Si su mente es muy agradable, llamamos a esto alegría. Cuando tus emociones son agradables,
Llamamos a esto amor. Si tus emociones son muy agradables, llamamos a esto compasión. Si las energías de tu vida son agradables, a esto lo llamamos dicha. Si las energías de tu vida son muy agradables, llamamos a esto éxtasis. Cuando su entorno es agradable, entonces lo llamamos éxito. Nada más que nosotros mismos puede hacernos felices, exitosos en este mundo. No importa cuántas cosas compres o cuántas cosas logres, todavía existe la posibilidad de que no puedas lograr la verdadera paz interior. Debes creer en ti mismo y mantenerte en paz contigo mismo. Haz esto y no necesitarás nada más para ser feliz en la vida y sentirte exitoso. Sadhguru también dice que debemos mirarnos a nosotros mismos y tratar de estar en paz con nuestra alma en lugar de buscar la felicidad en las cosas mundanas. Ya dijimos que la felicidad no se busca, sintonizas con ella. Entonces, si deseas ser una persona exitosa y rica, hecha integralmente y genuinamente, debes aplicar los cuatro pasos siguientes. Número 1. Hacer algo en lo que eres bueno. Hacer algo que saque tus talentos y los dones que Dios te dio. Número 2. Hacer algo que aporte valor a la sociedad, que tenga como principio universal el servir a los demás. Porque cuando seas capaz de cambiar tu conciencia interior a cómo puedes servir a los demás, entonces estarás en condiciones de conocer los verdaderos milagros en tu progreso hacia la prosperidad, hacia la abundancia y la riqueza. Número 3. Hacer algo que le proporcione ingresos a usted, pero sobre todo a los demás. Y número 4. Hacer algo que amas. Hacer algo que te apasione. Este es quizás el punto más importante. Si no estás haciendo lo que amas y amas lo que haces, tu poder de intención se debilita. Atraes a tu vida entonces más de la insatisfacción, que no es la cara del amor, sino del miedo. Así que no importa lo que estemos haciendo, ya sea que estemos barriendo el piso o manejando el país, o lo que sea que estemos haciendo, si estamos poniendo nuestro corazón en lo que estamos haciendo, es hermoso estar haciendo esa actividad. Vivir en una atmósfera en la que las personas les apasiona lo que están haciendo es muy enriquecedor. Sadhguru, cuando te inspiras con un gran propósito, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus lazos. Tu mente trasciende las limitaciones. Tu conciencia se expande en todas las direcciones y te encuentras en un mundo nuevo, maravilloso y hermoso. Si aplicas con total compromiso los cuatro pasos anteriores, definitivamente lanzarás tu vida hacia otro nivel. Ahora, repite conmigo las siguientes afirmaciones para atraer el éxito que sueñas. Estoy atrayendo éxito y alegría a mi vida. Me siento entusiasmado, ágil y vivo. La riqueza fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. El día de hoy, renuncio a toda la programación mental negativa que condicionaba mis decisiones. Doy gracias a Dios por la capacidad que tengo para atraer éxito, riqueza y abundancia. Estoy muy agradecido por mi capacidad de producir. Estoy muy agradecido por mi próspero futuro. Estoy totalmente agradecido por mi salud, por mi riqueza
el amor y la felicidad. Soy el maestro de mi vida y por eso estoy agradecido. Doy gracias al universo por permitirme vivir mis sueños, cumplir mis objetivos y lograr todas mis metas. Soy una persona capaz y puedo hacer frente a cualquier cosa. Me siento completamente inspirado para lograr todo lo que me propongo. El éxito fluye hacia mí como un manantial. Atraigo el éxito y la prosperidad como un imán. Soy totalmente capaz de conquistar la riqueza y la prosperidad. Yo tengo derecho a vivir con excelencia y dignidad. Yo soy capaz de lograr todo lo que yo quiera. Mi viaje hacia la riqueza y la prosperidad no tiene retorno. Todos los días me despierto feliz y emocionado. Todos los días siento amor y alegría. Soy un imán de amor y compasión. Todos los días busco vivir nuevas y mejores experiencias. Soy próspero, abundante y feliz. Estoy atrayendo toda la abundancia que deseo a mi vida fácilmente. Soy capaz de dar abundantemente a otros y a mí mismo. Atraigo prosperidad como un imán poderoso. El éxito y la buena fortuna fluyen hacia mí en un río de bendiciones. Todos mis pensamientos e ideas me llevan al éxito. Mi mente tiene poder ilimitado y puedo lograr todo lo que desee. Hoy tengo paz, hoy tengo amor, hoy todo es perfecto. Y ahora repite conmigo. Yo me amo y me apruebo tal como soy. Yo me amo y atraigo a mi vida a gente que me ama. Yo vivo en armonía y equilibrio con todos los seres que conozco. Yo libero el pasado y soy libre para amar plenamente en el presente. Yo merezco amor y lo encuentro en todas partes. Yo escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. Yo gozo de salud, entereza y plenitud. Yo noto que el bienestar vibrante de mi cuerpo aumenta a diario. Yo sé que todo marcha bien en mi mundo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarías a tu vida. Te enviamos de corazón muchas bendiciones y de ahora en adelante mucho éxito en tu vida. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.